El gobierno del presidente Humala pone al servicio de uno de los deportes que mayores logros le ha dado a nuestro país. Con respecto a los acabados y equipamientos, se ha procurado un especial cuidado en la seguridad de los deportistas, como por ejemplo camas que tienen espacios adecuados para el descanso. También se ha previsto la altura que tienen ahora nuestras deportistas, la talla de las jóvenes deportistas, que lo hemos podido apreciar, superan en su mayoría el 1,80 m, 1,90 m de estatura, y una cama tradicional no es el adecuado. Entonces se ha cuidado mucho ese detalle para que también puedan tener las comodidades necesarias para un mejor desempeño y un nivel de satisfacción de estar alojadas aquí. Este centro de alto rendimiento será utilizado también como centro de concentración previo a cada uno de los encuentros internacionales que va a sostener el equipo o los diferentes equipos de las categorías del vóley. Lo que sí se ha hecho bastante, se ha hecho el esfuerzo de hacer la precisión de que estas tres canchas de piso flotante con las que se ha implementado este centro de alto rendimiento no será utilizado para competencias, es de uso exclusivo para el entrenamiento. Esto será de uso exclusivo para los entrenamientos, así lo han hecho saber tanto el jefe del IPD, el presidente de la Federación Peruana de Vóley, y obviamente eso va a ayudar a que estos ambientes sean adecuadamente protegidos. Ya se dispone a descender al primer nivel del centro de alto rendimiento, al nivel de la cancha. Recordemos que son 3.600 metros cuadrados de espacio, de área, en los que se ha edificado este centro de alto rendimiento, este campo de preparación para las chicas del vóley. Lo importante de esto, y eso es lo que nos ha comentado, por ejemplo, Natalia Málaga, y lo veremos en el informe más adelante, es que esto va a permitir hacer un seguimiento también a la alimentación de las deportistas. Al tener un comedor, van a tener el asesoramiento de nutricionistas que van a cuidar el peso adecuado de las deportistas para que en momentos determinados no tengan problemas de sobrepeso que luego generan diversas lesiones. Va a continuar su recorrido. Al parecer el mandatario va a dar el play de honor en una de estas canchas. Le han hecho, vemos a la primera dama también, junto al presidente, que han sido invitados a pisar una de las canchas, ingresar a uno de los campos de entrenamiento. Y también va a compartir con cada una de las deportistas que se encuentran ya aquí en este lugar. Le hacen entrega de un polo de la selección peruana a
al presidente de la República. Vas a hablar a la voleibolista, chicos. Como vemos, es... La expectativa de la prensa es importante. Va a saludar en estos momentos a las voleibolistas que están, que han terminado de realizar una parte de sus entrenamientos. También vemos que está acompañado, pues, de Mirta Uribe, una de las jugadoras emblemáticas de la actual selección de voleibol de menores, de mayores. Vemos también a Claribel Illescas. Ellas van a tener un breve diálogo con el mandatario. Mire, si retrocedemos un poco más atrás, vamos a poder tomar mejor respuesta. Retrocedemos un poco más para que poder darle más espacio a la prensa. Más espacio para la prensa. Ahí no. A ver, vamos a retroceder más atrás. Ya, vamos a retroceder, por favor, más atrás. Más atrás, por favor. Ahí nomás. Se han tomado una foto para el recuerdo, han posado también con las chicas del deporte. Hay bastante expectativa de los medios de prensa que se encuentran en esta zona. Se realizan el saludo correspondiente y las chicas también muy agradecidas por esta posibilidad de tener... Mirta Uribe, una de las jugadoras emblemáticas de la selección de mayores, le ha hecho entrega al presidente de una pelota en agradecimiento por su labor al entregar este centro de alto rendimiento. Y bueno, vamos a seguir entrenando. Explótenlo bien. Otra de las deportistas le ha hecho entrega una pelota autografiada a la primera dama. Vemos que la primera dama también hace un ensayo de una de un juego de vóley. Este esfuerzo que están haciendo y tengan la seguridad de que como gobierno vamos a seguir apoyándolas para que el deporte y especialmente y particularmente en este caso el vóley sea un deporte de primer nivel y que el Perú tenga en el vóley algo que mostrar al mundo. Y eso son ustedes. Muchas gracias. Arriba Perú. Allá. Uno, dos, tres. Arriba Perú. Buenos días. Con ese Arriba Perú, al unísono, junto con las voleibolistas, el presidente de la República ha culminado su recorrido en este centro de alto rendimiento. Hay bastante emoción por parte de las voleibolistas que le han expresado su agradecimiento por este esfuerzo que realiza el presidente para lograr una mejor preparación de las voleibolistas que van a cumplir importantes compromisos internacionales en los próximos meses. Cuidado que se caiga, cuidado. A salir ya de los ambientes del centro de alto rendimiento. Voley peruano,
mandatario se dispone también a abandonar ya la... Se dispone a abandonar el centro de alto rendimiento aquí en La Videna. Previamente vamos a dialogar. Vamos a dialogar con el presidente. Presidente, estamos en vivo para TV Perú. Importante, ¿se hace justicia con el vóley peruano, presidente? Sí, yo creo que es importante hoy día hacer este reconocimiento del gobierno a un deporte que tantos lauros nos ha traído como es el vóley peruano. Más aún, cuando estamos ya a portas o con la proximidad de los Juegos Bolivarianos, se ha hecho una inversión aquí importante para darles una cancha de alto rendimiento que permita resguardar la integridad física de las jugadoras, de las deportistas. Y así vamos a trabajar con todos los deportes y además vamos a ponerle más énfasis en lo que es las prácticas de deporte en los colegios. Usted ha mencionado el tema de la educación física. Se va a hacer el esfuerzo no solamente de hacer estos centros de alto rendimiento a nivel de regiones, sino también la educación física en los colegios, presidente. Así es. Por lo pronto hemos encargado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento un programa de construcción de polideportivos junto con un conjunto de obras locales como son mercados, puentes locales que faltan muchas veces en los distritos, en las provincias del interior del país, y también sus polideportivos para poder realizar la práctica de los deportes. Presidente, congresista Espadaro ha dicho que va a presentar a la Contraloría una denuncia. El ambiente político está bastante caldeado, por decir al menos una interpelación en el Congreso al presidente del Consejo de Ministros, un rumor bastante fuerte en algún sector del país que dice que hay un plan secreto para que la señora Nayib sea candidata. Bueno, eso lo debe haber hecho el superagente 86, me imagino. Sí, la población aumenta su adhesión a una posible a un posible indulto al expresidente Fujimori. ¿Usted revisó el tema ya? ¿Lo ha evaluado ya? No, lo voy a... cuando me llegue la documentación de los indultos, tomaré una decisión. Y eso es al margen de lo que de la agenda que quiera poner la prensa o algunos grupos políticos que quieran poner ese tema en la agenda del gobierno. La decisión la tomaré yo en el momento que crea oportuno. Y así va a ser y no voy a aceptar presiones de ningún tipo. ¿Perdón? ¿Cómo responde usted en referencia a los indultos del gobierno prista? No, yo creo que... es el pueblo, el elector, el que juzga cada gobierno. Nosotros estamos tranquilos, con la conciencia tranquila, trabajando por el país, viajando y sencillamente lo que nos preocupa a nosotros es avanzar y no estar mirando al costado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido las declaraciones del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, a su salida de la inauguración del Centro de Alto Rendimiento en la Villa Deportiva Nacional. El jefe de Estado ha manifestado que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está impulsando la ejecución de polideportivos a nivel nacional. El mandatario se retira de esta manera de la Villa Deportiva Nacional, donde ha participado en la inauguración de este centro, importante centro de alto rendimiento. Aquí se van a preparar las deportistas a nivel de todas las categorías del vóley. Tienen tres canchas de entrenamiento en el primer nivel, así como zonas a espacios acondicionados para dormitorio, sala de juego, sala recreativa, comedor y también un ambiente importante para la alimentación, sobre todo con un seguimiento nutricional a cargo de expertos. Esto va a elevar seguramente de manera importante el rendimiento de nuestras deportistas, que dentro de unos meses van a afrontar importantes torneos internacionales defendiendo la camiseta de nuestra selección peruana. Con esta información, nosotros retornamos a Estudios Centrales.